somos reavivados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esa confianza nos acercamos a las Sagradas Escrituras para que nuestra vida sea reavivada en las promesas y el mensaje del Señor. En nuestra lectura sistemática, capítulo tras capítulo de la Biblia, hoy nos detenemos en Jeremías capítulo 44. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 44 de Jeremías nos encontramos con un mensaje de amonestación de parte de Dios a raíz del desastre causado por la idolatría, es decir, por la adoración de falsos dioses. El capítulo comienza de esta manera: la palabra del Señor vino a Jeremías para todos los judíos que habitaban en Egipto, es decir, para los que vivían en las ciudades, y ahí las menciona, Migdol, Tamnes, etc. Versículo 2. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Ustedes han visto todas las calamidades que yo provoqué sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Hoy yacen en ruinas sin morador alguno a causa de las maldades que cometieron ellos, porque adoraron y ofrecieron incienso a otros dioses que ni ellos ni sus antepasados conocieron. Una y otra vez, dice versículo 4, les envía a mis siervos los profetas para que les advirtieran que no incurrieran en estas cosas tan abominables que yo detesto. Pero ellos no escucharon ni prestaron atención, no se arrepintieron de sus maldades, sino que siguieron ofreciendo incienso a otros dioses. Por eso el Señor Dios Todopoderoso actúa derramando su copa de ira, que no es otra cosa que su acción de justicia. El resto del capítulo continúa reseñando la apostasía. ¿Por qué se provocan ustedes mismos un mal tan grande? ¿Por qué provocan la muerte de la gente de Judá, de hombres, mujeres, niños, recién nacidos, hasta acabar con todo? Versículo 9. ¿Acaso ya se han olvidado de todas las maldades que cometieron sus antepasados, de las que cometieron los reyes de Judá, sus esposas, de las que ustedes y sus esposas cometieron en Judá y en las calles de Jerusalén? Sin embargo, a pesar de todas esas calamidades, dice, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han sentido temor, no se han comportado según mi ley y mis preceptos que les di a ustedes y a sus antepasados. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, he decidido ponerme en contra de ustedes para su mal, destruir a todo Judá. Aparece la respuesta del pueblo. Versículo 16, no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso, libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes, nuestros funcionarios, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén. En ese tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien, no sufríamos ninguna calamidad, pero desde que dejamos de ofrecer incienso, libaciones a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo, y el hambre y la espada están acabando con nosotros. Pensar que les iba bien cuando hacían mal. Ellos pensaban que les iba bien cuando hacían mal. Desde el versículo 20 en adelante nos encontramos con un nuevo llamado de parte de Jeremías. Jeremías respondió a todo el pueblo, es decir, a los hombres y mujeres: ¿piensan ustedes que el Señor no se acuerda o no se daba cuenta de que ustedes, sus antepasados, sus reyes, sus funcionarios y todo el pueblo ofrecían incienso en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén?
Cuando el Señor ya no pudo soportar más las malas acciones y las cosas abominables que ustedes hacían, su país se convirtió en objeto de maldición, en un lugar desértico, desolado, sin habitaciones, tal como está hoy. Ustedes ofrecieron esos rituales, pecaron contra el Señor, no obedecieron su voz, ni cumplieron sus mandamientos, ni su ley, ni sus estipulaciones. Por eso Jeremías insiste al pueblo, insiste a las mujeres. Versículo 24, escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto. Versículo 25, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Cuando ustedes y sus mujeres dicen, ciertamente cumpliremos nuestros votos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, demuestran con sus acciones que cumplen lo que prometen. Está bien, vayan, cumplan sus promesas, lleven sus votos, pero escuchen la palabra del Señor. Todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto, juro por mi nombre soberano, dice el Señor, que ninguno de los de Judá que vive en Egipto volverá a invocar mi nombre ni a jurar diciendo por la vida del Señor Omnipotente, porque yo los estoy vigilando. El hambre y la espada acabarán con ustedes, los judíos que viven en Egipto. Tan solo unos pocos lograrán escapar de la espada y regresar a Judá. Entonces, todo el resto de Judá que se fue a vivir a Egipto sabrá si se cumple mi palabra o la de ellos. En este llamado de Jeremías, en esta amonestación de parte de Dios, hay nítidamente un contraste. ¿Es Dios o es los ídolos? ¿Es la aparente bonanza a la que ellos creían estar sujetos o un bienestar real? ¿Es una ilusión pasajera o es un bienestar permanente? Versículo 30. Así dice el Señor. Voy a entregar al faraón Jofra, rey de Egipto, en poder de los enemigos que atentan contra su vida, tal como entregué a Sedequías, rey de Judá, en poder de su enemigo Nabucodonosor, rey de Babilonia, que atentaba contra su vida. Queridos, el contraste continúa a lo largo de las páginas de la Biblia. ¿Es Dios o los ídolos? ¿Es la palabra que vive y permanece para siempre o es la fragilidad de palabras que no encuentran cumplimiento? ¿Es la vida o la muerte? ¿Es la seguridad o la inseguridad? ¿Es la fortaleza o es la debilidad? ¿Es la sabiduría o la necedad? Y otra vez, llega el momento en que tenemos que afirmar nuestras decisiones. Si ya estamos de parte de Dios, permanezcamos. Si estamos de parte de Dios, pero a veces coqueteamos con algunos ídolos a los que nos sometemos, a los que le pedimos algún favorcito, a los que le rendimos algún culto, a los que nos hacemos alguna escapada, entonces es tiempo de cerrar definitivamente las puertas de nuestra vida a los ídolos y abrir definitivamente, permanentemente, la puerta de nuestra vida a Dios. Y eso lo podemos hacer ahora, en los próximos instantes, en nuestro espacio de oración.
Señor y Padre nuestro, una vez más, firmamos nuestra convicción de ponernos de tu lado. Bendícenos. Queremos cerrar definitivamente las puertas a cualquier ídolo que pueda aparecer por allí. Esta historia triste, están escritos estos registros como un llamado de atención. Nuestros ídolos pueden ser diferentes que los ídolos que ellos tuvieron, pero ídolos al fin. Y por eso te pedimos que nos ayudes a cerrar definitivamente la puerta de nuestra vida a cualquier ídolo que ocupe tu lugar. Y queremos que tú ocupes el primero, el central, el mejor, el único lugar en nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Les envío un abrazo de corazón. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.